¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenido a Canarias Noticias al caer la tarde de este 8 de noviembre de 2023. Antes de comenzar, publicidad. Gran Canaria es una isla de cine, la mires por donde la mires. Porque con la misma estamos en una película de fantasía y aventura. O nos vemos envueltos en una historia de mafiosos. Porque nuestra isla ofrece ventajas a esta industria, como en platos como este. Para ser una gran isla, una isla de cine. Visto lo visto, les tengo que decir que si nos quieren echar una mano, si está en la voluntad de cada cual echarnos una mano, 99 céntimos al mes haciendo esto que están viendo en pantalla, es decir, yéndose a nuestro canal de YouTube y unirse a nuestro canal. Empezaremos hablando de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. En este caso hay que hablar de Carolina Darias, la policéntrica. La policéntrica Carolina Darias. Carolina Darias ha descubierto una nueva iniciativa que se trata de defender el policentrismo como modelo de desarrollo urbanístico de la ciudad. ¿Qué es lo que quiere realmente Carolina Darias? ¿Qué es lo que quiere el Partido Socialista, el Partido Popular, todos los que llevan la chapita de la Agenda 2030? Maniatarlos a ustedes y quitar la libertad. En este caso, en la Palma de Gran Canaria, Carolina Darias habla de 5 distritos en donde cada uno de los distritos tenga todos los servicios correspondientes y hasta ahí todo perfecto, muy bien. Pero que los desplazamientos salgan o bien en transporte público, o bien a pie, o bien en bicicleta, pero no más allá de 15 minutos, ¿verdad? Porque de eso se trata, de las ciudades de 15 minutos. Ciudades de 15 minutos en las que a usted no le dejarán utilizar su coche privado. Y cuando lo dejen utilizar es previo permiso o autorización de la policéntrica. En este caso, de Carolina, cosa fina. Esta panda de desalmados que son, en este caso, el Partido Socialista, pero también el Partido Popular, de abanderados de la Agenda 2030, lo único que lo que quieren es que ustedes sean cada día menos libres y que dependan de decisiones de ellos. Usted se puede desplazar cuando yo se lo diga, o usted tiene que ir, porque yo se lo digo, en guagua. O puede ir caminando, pero no se pase, ¿eh? Porque pasar de un distrito a otro puede generar problemas fronterizos. Menuda panda de mendrugos tiene el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias y el Partido Popular también. En Tafira, vamos a ver ahora imágenes de un desalojo de ocupas marroquíes, en este caso, unos golfos que ya no tienen nada de menores, que han destrozado la casa, como van a ver ahora. Gente que la guerra, Octavio, aquí. Un cuarto de los chicos.
Es el gobierno que tenemos. Esto es el gobierno de mierda que tenemos. Me cago en Dios. Y lo que hemos tenido, no solamente este y todo. Llueve sobre mojado. Pero esto más porque a esto se le están dando alas. Desgraciadamente. Sí. Esa es la pena. Me cago en 10, coño. Vamos a solucionar esto y ahora ya. Ah, porque pasa nada. Y el cuartito este que había. No, el de donde estaban los chicos, al lado hay una puerta. La puerta chica es un baño. Es un baño. Y ahí, por ahí. Y las habitaciones estas. Ahí hemos detectado dos aquí. ¿Y los que han salido dónde están? ¿Han salido? ¿Por aquí pasaron? Sí, sí, hay 6 personas que yo las había contabilizado. Lo digo eso para asegurar, pero vamos. Dios mío. Por esto, como no lo aseguren bien. Esto tiene que tapiarlo de arriba abajo. ¿Cómo no? De arriba abajo. Como no lo aseguren bien, me parece. Bueno, vamos por ahí fuera. Porque fíjate qué casa. Uno levanta una casa, esta es una belleza. Y mira cómo termina esto. La persona que le dice. Bien, sigamos con la inmigración ilegal, en este caso en el Canarias 50, en la isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Salen, cierran el recinto de inmigración a una hora determinada, llegan borrachos estos que van a ver en las imágenes, estos que están viendo. Como no los dejan entrar, pues entonces intentan saltar la valla, a punto de pegarse un estacazo tremendo, y como no lo consiguen, pues tienen que quedarse en la puerta hasta que el centro abre por la mañana. Esto es lo que tenemos. Y por cierto, hoy el Parlamento de Canarias ha rechazado una propuesta de otro partido político, en este caso Vox, diciendo que no hay invasión de Canarias. O sea, que nos llegan aquí 30.000 tíos asaltando la frontera, en este caso nuestras fronteras marítimas, y no es una invasión. Son amigos que vienen a topar una cervecita allí en el Parque Santa Catalina. Ahí han votado todos en contra de la proposición de Vox, que tiene razón en este caso. Es una invasión en toda regla. Que además, cuando usted viaja en avión, coge un avión, mejor se lo explica este señor. Vas a pasar por un control de papeleo, de pasaporte, de DNI. Tu maleta va a pasar por un arco. Y tú también. Si tu maleta se detecta un cortaúñas, te lo van a quitar. Pero al mismo tiempo que te quitan a ti el cortaúñas, que eres una persona sin antecedentes y con un trabajo fijo, está entrando un barco con 100 señores. Y no sabemos de dónde vienen. No sabemos si vienen de hacerle la guerra a otra tribu y de haber matado a seres humanos. No sabemos si han agredido sexualmente a mujeres en sus territorios. Y se esparcen por todo el territorio nacional sin ningún tipo de control, mientras a ti te están quitando el cortaúñas. No tiene ningún sentido. ¿Cómo puedes llamar a alguien racista por denunciar esto? Que no tiene ningún sentido. ¿Tú qué piensas? Bien. Dicho lo dicho. En La Palma, esta es la noticia, la Fiscalía está investigando vertidos de los camiones de recogida de basura. Parece ser que esos camiones de recogida de basura pues van dejando líquidos por todos lados y son líquidos contaminantes. Vamos a ver en qué queda este tema y cuando lo sepamos se lo vamos a contar. Fernando Clavijo ha estado ahí en la reunión en la 18ª reunión de regiones ultraperiféricas. Clavijo. En la que no solo hemos analizado el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de este último año, sino también el contexto político, el momento actual que vive la Unión Europea y, lo que es más importante, el encaje y las repercusiones que todo lo que está ocurriendo, desgraciadamente, en el mundo nos está afectando como regiones ultraperiféricas. Hemos analizado distintos aspectos, uno principal y en el que hay, como siempre, unanimidad, el impacto del mercado de derechos de emisiones de CO2 y cómo puede afectarnos en nuestra movilidad, en nuestros transportes y el encarecimiento. Nos alejaría aún más de Europa este mercado de derechos de emisiones
y lo que podría venir en el futuro. Hemos hablado del presupuesto europeo y el nuevo periodo. No hay que olvidar que el 9 de junio hay elecciones al Parlamento Europeo, tendremos nuevos comisarios, las instituciones europeas se renovarán y, desde luego, es importante que las regiones ultraperiféricas no perdamos ni un solo euro de la financiación que está asignada, porque además no solo es justo, sino está bajo el amparo del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento. Hemos analizado los aspectos del cambio climático y cómo nos están afectando, la energía, el fenómeno migratorio, la cooperación territorial, la fiscalidad y las aduanas, el transporte, la política agraria común, la pesca, las relaciones institucionales y, por supuesto, las elecciones que se celebrarán el próximo 9 de junio. Yo quiero felicitar a todos mis compañeras y compañeros, pero a todos los equipos técnicos que a lo largo de este año han estado trabajando intensamente, a quienes han hecho posible la celebración de esta asamblea y, por supuesto, desearle a la nueva presidenta de las regiones ultraperiféricas, en este caso la presidenta de la reunión, pues no solo la lealtad, el compromiso y el apoyo, sino también la suerte, que va a ser la suerte de todos, en un año en el que va a verse envuelta en unas elecciones europeas y donde el trabajo que podamos hacer de manera conjunta va a ser fundamental para que todas las amenazas que se vierten sobre nuestras regiones pues las podamos solventar con éxito, que estoy convencido de que así será. Muchísimas gracias. Yo le doy la palabra a la nueva presidenta. Y, por supuesto, después cualquiera de nuestros compañeros podrá intervenir o les pueden hacer preguntas directamente a ellos. Bien, antes hablábamos de la policéntrica Carolina Darias. Bien, ahora oigamos a Cristina Arceo hablar de otro modelo de urbanismo corresponsable. Esta mujer tiene un problema con el lenguaje. Yo creo que muchas de las palabras que utiliza a ella le parece que quedan bien, pero que en el contexto no dicen nada. Cristina Arceo. Hoy hemos presentado el Fórum de las Ciudades Corresponsables, que es un encuentro que se celebrará en el edificio Miller de Las Palmas de Gran Canaria, entre los días 23, 24 y 25 de noviembre. Pues este es un fórum que financia la Viceconsejería a través del Plan Corresponsable y que va a reunir a profesionales del ámbito de la arquitectura, de la filosofía, la sociología, la salud, pues para debatir y para reflexionar sobre cómo aterrizar la idea de la corresponsabilidad en nuestro entorno urbano, en nuestros hogares. Entonces hemos querido hacer hoy esta presentación porque hoy día 8 de noviembre, pues coincidiendo también con el Día Mundial del Urbanismo y también recordando el pasado día 5, que fue el domingo, el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Y bueno, como saben, el camino de la corresponsabilidad es imparable. Nuestra vivienda, el hogar de cada familia, su estructura, su distribución, pues podría ser el primer punto de arranque para facilitar este reparto equitativo de tareas y este encuentro pues nos puede aportar muchas ideas claves para cambiar inercias y para lograr construcciones y entornos urbanos en nuestras ciudades que faciliten esa corresponsabilidad. Bien, un amigo que está muy preocupado por el entorno de Las Palmas de Gran Canaria, eso que no le afecta. Voy a dejar de llamar a Carolina Cosafina, de esta forma la voy a llamar a partir de ahora la policéntrica Carolina Darias. Bien, que no se fije en estas cosas, este vecino sí, y nos cuenta esto de un pequeño incidente con la policía local. Buenos días, señores. Aquí estoy en la plaza de la presidencia del gobierno. Tres motos de la policía local, aquí aparcada en silla. Vinieron desde León y Castillo, cruzaron el parque de la presidencia del gobierno y aparcado a tomar café. Le llamó la atención uno de ellos y me han mandado a hacer gárgara. Le llamó la atención. Ya le han dejado, para que vean ustedes qué va el tema. De León y Castillo arriba, en moto, en la misma plaza, en vez de entrar. No dan ejemplo ninguno. Ahí tenemos un gobierno que tenemos, que hace con nosotros lo que le dé la gana. Y me han mandado a freír espárragos. Para que vean ustedes qué va el tema. Y no miento. Ahí está. La policía local. Las grandes motas pagadas por nosotros. Venga, y a vacilar. Bien.
El Museo Canaria está en una jornada de arqueología. Oigamos lo que nos dicen, porque ojalá el Museo Canario tuviese una financiación correcta. Sé que es una entidad privada, pero lo que tiene el Museo Canario sobre nuestra historia, la historia de Canarias, y lo que tiene entre sus cuatro paredes es de una riqueza tremenda. Ojalá tuviese una financiación más acorde con la importancia de la entidad. Oigamos lo que nos dicen. Estamos celebrando en el Museo Canario esta mañana el acto de presentación de las jornadas de arqueología correspondientes a la edición de 2023, que vamos a celebrar a partir del próximo día 13 de noviembre. Estas jornadas de arqueología llevan 6 o 7 años celebrándose, se han convertido prácticamente en un clásico, porque en este mundo de la arqueología y la investigación histórica, porque pretenden año tras año acercarse al estado de la cuestión, digamos, es decir, dar a conocer al público las últimas investigaciones, las últimas vías de conocimiento que se van descubriendo y que van haciendo los investigadores, los profesionales, los científicos de nuestro entorno sobre la arqueología de todo el archipiélago canario, y en el caso concreto de este año van a estar protagonizadas por cuatro señoras y tres caballeros procedentes de la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la empresa Divicena Arqueología y Patrimonio, el Cabildo de Gran Canaria y el propio Museo Canario. Son coordinadas y dirigidas, digamos, por Teresa Delgado Darias, una gran investigadora a su vez, que es conservadora del Museo Canario, y cuentan con la financiación, la colaboración y la aportación de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que agradecemos muchísimo, que suele contribuir cada año para que se puedan celebrar. Y por ese motivo también nos ha acompañado don Miguel Ángel Clavijo Redondo, que es el director general y titular en este momento de ese órgano. Las jornadas de arqueología de esta entidad van a abordar 5 días, están integradas por 5 ponencias que van a tratar temas diversos y que van a poner de manifiesto la trascendencia que tiene el patrimonio arqueológico del archipiélago canario y cómo se está avanzando en todas las líneas de investigación. Por supuesto, en 5 jornadas, bueno, pues no se puede resumir todo lo que es la investigación que se está llevando a cabo, por lo cual, bueno, pues es solamente una muestra de una pequeña parte, ¿no?, de todas esas actividades de investigación que se están abordando. Se van a tratar, por un lado, los estudios que se están llevando a cabo en restos humanos y cómo nos están hablando sobre la organización social, económica de las sociedades aborígenes del archipiélago. Se van a abordar también aspectos tecnológicos como es el trabajo de la piedra, el uso de todas esas herramientas para múltiples actividades, cómo se elaboran y todos los trabajos de experimentación arqueológica que se están desarrollando. Y finalmente las jornadas se van a cerrar con otra ponencia que se va a centrar en un aspecto como es la arqueología lingüística, en donde a través del estudio de evidencias dispersas, parciales y bastante complejas, es posible indagar, analizando desde una perspectiva morfológica, sintáctica, etcétera, bueno, pues aspectos de la lengua de que esta sociedad habló en el pasado e introducirnos a partir de ella en cuestiones sociales y formas de vida de este grupo humano. Y por último, recordarle que el Partido Popular, que no quiere violencia en las manifestaciones, cuidado, puede ser peligroso, ha convocado una manifestación para el domingo 12 a las 12 en la Plaza de España. Este es el cartelito, este es el tema, y bueno, nosotros se lo contamos y ya veremos qué ocurre el domingo. Mañana intentaremos volver más o menos a la misma. Gran Canaria es una isla de cine, la mires por donde la mires. Porque con la misma estamos en una película de fantasía y aventura. O nos vemos envueltos en una historia de mafiosos. Porque nuestra isla ofrece ventajas a esta industria, como en platos como este. Para ser una gran isla, una isla de cine.